de té como esta. Sí. Va, la dejas enfriar a temperatura ambiente y después la mandas a la heladera. Pero yo te recomiendo que lo mezcles con hielo para que te quede bien, bien frozen. Lo vamos a poner acá. ¿Puedes hacer? El té ahí lo está tirando caliente. Sí, ¿eh? Acá todavía está caliente, pero vos tratá de hacerlo con anticipación. Con anticipación para que quede a temperatura ambiente. Cuando lo haces, le vas a agregar azúcar. ¿Azúcar? Más o menos para esa cantidad le voy a poner media cucharada, no mucho más que eso. Ajá. Como decíamos ayer, todo puede tener edulcorante, ¿eh? Exactamente, por favor, lugar de edulcorante en lugar de azúcar, para los que te estás cuidando. Estamos haciendo un té helado. Animate a hacerlo. Tenés en tu casa un montón de saquitos de té, hacete helado, súper refrescante y es riquísimo. Hielo, el té, azúcar. Y ahí le da. Y vamos a hacer como un frozen. Ahí va. Un Freuden, como decía Juanito. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Tienes otro vasito, Dani? Además de este. Porque voy a proponer dos opciones. Este lo hicimos con el hielo ya todo licuadito para que quede bien, bien frozen y lo vamos a poner acá. Perfecto. Pero la otra opción es directamente de la jarra de té que te hiciste. Vamos a ponerle una rodajita de limón. Queda muy bien con limón, sí, ahí va. Muy bien. A la jarra de té que hiciste, en vez de usar la licuadora y licuar, directamente vas a volcar sobre los hielitos. Mucho hielo para este té helado. Queda riquísimo, queda bien refrescante, está dulzón, le podés poner edulcorante si querés. Sí, muy bien. Y le vamos a poner un poquito de hielo. Sí. ¿Todo bien, Dani? Cuidado, Dana. No pasó nada, no pasó nada. Unos limoncitos por acá. Té helado, opción refrescante. Animate a usar esos saquitos de té para hacerlo helado. Lo venimos diciendo y lo repetimos. Y no nos tomes de pesado, pero es lo que hay que hacer y es lo correcto. Sí. En días de mucho calor, sobre todo los niños y los mayores, tienen que hidratarse mucho, mucho, mucho. Exacto. Y entonces conviene perfectamente, para darle un poco de onda, en lugar del agua, de la canilla, hacete un té helado y va a estar espectacular. Espectacular. Si usted le pone así el limoncito, mira, yo hasta me arriesgo. Arriesgaría a ponerle algunas hojitas de menta. Arríguese también. Arríguese a tomarlo. Perfecto. A ver. Ah, sí. Qué rico que es. Me encanta el té helado. Está bien buenísimo. Refrescante. Buenísimo, buenísimo. Este muchas es té gracias. Negro común, pero vos también lo podés hacer con el té de durazno que viene. Sí. Queda espectacular. Probalo. Muy bien. Buena, buena opción, ¿eh? Buena opción. ¿Le gusta esa opción? Viene más. Yo te estoy viendo. ¿A dónde estás? Ahí, mira. Pero por favor. Estás como cediendo. Atrévete, hacelo, amigo. Dale, Pepino, refrescate un poquito, papito. Mira el calor que tiene. Pero mira qué bueno que está. Está rico, ¿viste? Está rico. Hacelo en tu casa, hacete una jarra gigante de té y tomalo frío, vas a ver que te va a súper refrescar. ¿Seguimos con la segunda? Por favor. A ver, hay que desayunar. Ay, el café con leche no te da ni nada. No, no. El calor que hace. 33 de térmica, mirá vos. Vamos a hacerlo helado. Helado. Bien. Súper rico y con un poquito más de onda. Café negro, ajá, para usted que le gusta tanto. Sí. Adentro, más o menos una taza. Leche condensada. Ah, bueno, picaroni. Leche condensada, adentro. Más o menos 3 cucharadas. Sí. Ahí va. Este es rico, ¿eh? Y acá, mucho, mucho hielo. El café helado es otra cosa que es muy refrescante, sí, absolutamente ¿cómo refrescante. ¿Cómo se llama? Mazagrán, ¿no? El café helado. El café helado, sí. Vos, dame la razón, decime que no, decime que sí, metete en el pase y vos y opiná. ¿Se llama Mazagrán al café helado? ¿Eh? Dale, no sí. Espero tu contestación, por favor. Mira, vamos a licuar mientras. Hay hielo, hay café, trata de que ya esté frío. Y hay leche condensada. Opa, papá. No. Eso queda. Eso sería uno de los más ricos café con leche que uno puede llegar a tomar en sí, su vida. Exactamente. Si no, si te estás cuidando, por ejemplo, como te estabas cuidando antes que le ponías edulcorante al té frío, lo haces en vez de con leche condensada, con leche común y un poquito de edulcorante o de azúcar. Claro, y 2 cucharadas de dulce de leche que le quedaría espectacular. Pero lo importante es que el café con hielo queda realmente espectacular. Muy espectacular. Bien. Lo vamos a poner por acá. Ahí va. Me encanta esto. Imagínate con leche condensada. Mirá, y queda como así como espeso. Y queda un poquito espeso. Esto es el hielo nada más, ¿eh? Bueno, vamos a darle a probar a Romy. Sí, por favor, Romina. Tome, mi querida. Que está sedienta. Acá estoy. Sí, querida. Y en breve, doña Romina, sí, en el transcurso.